Soy Aurora y soy maestra en la escuela El Martinet. Hace 22 años que soy maestra y este es el sexto curso que estoy en El Martinet. Hemos venido a presentar el documental que hicimos el año pasado, el curso pasado, en la escuela. El motivo del documental es un poco contar lo que hacemos en el día a día en la escuela, porque en el Martinet cada año hacemos unas formaciones donde vienen maestros y hay un poco siempre la pregunta, bueno, la escuela pues la ven siempre vacía, ¿no? Y un poco es, ¿y con los niños qué pasa? Y la mejor forma de contarlo, sí que hacemos documentaciones, pero de imagen fija, o sea, de fotografía, pero el documental era como una forma de mostrarlo con movimiento, el Martinet en movimiento. A mí lo que más me llena, me satisface, es ver el bienestar de los niños en la escuela. Es una sensación de placer hacia el aprendizaje también, ¿no? He descubierto en el Martinet situaciones donde los niños están aprendiendo y están sintiendo un placer brutal. Bueno, recuerdo una experiencia así que me encanta explicar, de una niña que estábamos aprendiendo a hacer las fracciones, estaba aprendiendo a sumar con fracciones de distinto denominador, y que lo que en la escuela yo aprendí como el máximo, el mínimo, como múltiplo y tal. Y ella lo estaba aprendiendo a hacer con el material, sin hacer los cálculos que ella. Y cuando terminó, dijo, ¡ah, qué bien me he quedado! Pues para mí esto fue un regalo, ¿no? Y poder hacer el día a día para estos niños, que el aprendizaje surja de ellos, de su interior, de su búsqueda, y puedan sentir este placer del aprendizaje, para mí es como el aprendizaje y de la expresión y de o sea, darles la oportunidad de ser ellos, en esencia, lo que son. Para mí es un aprendizaje diario, realmente. De los niños y también de los compañeros. Trabajar en el Martinet es trabajar con personas fantásticas y de las cuales aprendo cada día, ¿no? Y aprendemos los unos de los otros y de los niños, ¿sí? Y de las familias. Observar, del respetar, del dejar fluir sin poner mi parte de es que yo sé más y puedo enseñarte esto y esto y esto, ¿no? Sino como cuando a veces vas a intervenir y te esperas, te sorprendes de las cosas que pasan. Y para mí esto es un aprendizaje cada día. Y cada día a veces digo, ostras, me tenía que haber frenado aquí y haber dejado, ¿no?